Bueno. Cabeza. Puede ser la conexión. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes tardes, para ti. Romina. Voy conociendo de a poco. Bueno, voy a comenzar esta clase ya 7:15. Bueno, la materia, como ya vieron, ya vieron un poco. Se llama comunicación y medios. La primera parte que le vamos a dar con toda la materia tiene que ver justamente la parte de comunicación. La segunda es un poco más light. Muchas veces me van a putear por esto, pero bueno. La primera parte es como que es la parte más densa de la materia, ¿no? Y después como que la materia se va desplazando, ¿no? Con el tema de los medios, o sea, son cosas más como más conocidas, digamos, ¿no? Voy a desiniciar este teléfono porque me van a volver loco. Así que. Perdón, no, tengo que hacer si no, siguen llamando. Así que bueno, como estaba diciendo, la parte más densa de la materia tiene que ver con la primera parte. Se divide, digamos que entre 7 y 8 encuentros, la primera parte, que es comunicación. Van a tener un examen. El examen, yo les recomiendo que tengan siempre las actividades guías completas, que van a ser las guías semanales, porque no sé si ustedes están enterados, pero la materia es como que, con el tema este de que se comprimió el año, ¿no? De que se empezó tarde el primer cuatrimestre y que este el segundo cuatrimestre, aunque para algunos puede llegar, les llega a figurar como tercero o primera, pero en realidad. Siempre comunicación y medios fue la materia, digamos, final de lo que ustedes van a tener como bachillerato en ciencias sociales y humanidades. Esta materia cruza todas las materias. A ver, como es una de las últimas materias, cruza tanto la parte lingüística, que vamos a ver algo lingüística, un poco de cultura. ¿No? Esa parte. Hola, profe. Hola, Quería buenas decir tardes. que no escucho, no sé si soy yo o cuál es el problema. ¿Ustedes me están escuchando a mí? Espera. Sí, profe, Ah, escucho a todos como muy bajito. Chávez, fíjate de contar un mano libre si tenés. ¿Un mano libre tenés? Ahora me fijo porque no escucho. Puede ser por eso. Bueno, la materia tiene parte de cultura, tiene parte de comunicación, como ya sabe la palabra. Pero, ¿qué es la comunicación? O sea, la comunicación va a empezar haciendo como un foco la materia, como que es algo medio simple de deducir. Pero después cuando se empieza a desplazar la materia, se van a dar cuenta que la comunicación no es algo simple, sino que es todo convicción, son consensos entre la cultura, entre las distintas culturas que vivimos en diversidades culturales, multicultura, ¿no? Justamente hoy es una fecha que, bueno, fue feriado puente por la diversidad cultural, ¿no? Hay muchas cosas que va a cruzar esta materia que. Puede ser que algunas cosas yo las salté porque es mucho contenido, ¿no? Yo vengo trabajando desde que yo tengo conocimiento 2013, antes de haberme recibido de periodista y después de comunicador y después hice un tramo de formación pedagógico.
Así que la materia la conozco hace mucho, por eso el libro es opcional, los PDF lo tienen para descargar ustedes en el Classroom. Pero bueno, yo el libro siempre lo doy como opcional porque les va a servir, o sea, para el día de mañana, no sé, alguno quiere seguir psicología, quiere seguir, no sé, tecnicatura en salud o en enfermería, van a ver comunicación, van a tener comunicación y salud, o sea, siempre la comunicación atraviesa todas las carreras, digamos. Menos las carreras contables, ¿no? Que tienen números, pero es una materia que cruza todos los caminos, ¿no? Desde la lingüística, desde la gramática, una de las cosas que yo corrijo también son las faltas de ortografía. Yo sé que algunos profes de lengua y literatura dieron la materia así nomás, yo también doy lengua y literatura, y lo que les voy a pedir, que no me abrigue bien, no me pongan una X en lugar de un por, o una Q solamente en lugar de un qué, ¿no? Porque la Q, o sea, si estamos hablando de comunicar, podemos comunicar verbalmente, como estoy haciendo yo, lo podemos hacer en señas, la comunicación, que sería, no, sería lingüística, es como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Estoy hablando con ustedes, que sería verbal. Pero no lingüística tenemos un montón de maneras. Y la comunicación escrita, por ejemplo, el que siga enfermería, el día de mañana no puede poner en un parte por qué una Q, una X y una Q, cuando una X y una Q se traslada al campo de la lógica o la matemática. O sea, entonces, esas cosas tenemos que empezar a arreglarla, como los modos interrogativos. Si ustedes tienen un cuestionario en interrogativo, copien los signos de interrogación, lo abren y lo cierran. No estamos en Inglaterra para solamente cerrar el signo. Son cosas que voy a marcar mucho cuando vean cómo se jerarquiza la información, los medios de comunicación escrito, ¿no? En lo no lingüístico, se van a dar cuenta que existe una jerarquización de la información donde aparecen 5 W, 5 preguntas. Del periodismo anglosajón, ¿no? Esas 5 preguntas nos van a mostrar dónde se acentúa, ¿no? Siempre cuando hacemos una pregunta. En eso ya, o sea, si, por ejemplo, en el primer examen ustedes tienen, ¿qué son las 5 W? Y me ponen, ¿qué? Nada más. Y signo de interrogación. O me ponen, ¿cómo? No, me ponen, ¿cómo? Porque me ha pasado que en vez de poner el acento en la primero, me pusieron un acento en la segunda O. Entonces, la idea es que cuando nosotros comunicamos, comunicamos también por escrito. Y la escritura tiene que ver con el campo de la gramática y la lingüística se cruzan. Así que, ojo con eso, porque después me van a decir, pero su materia tiene que ver con comunicación nada más. Obvio, pero tiene que ver con la comunicación escrita, la comunicación verbal. Tiene que ver con la expresión, ¿no? Hay gente que está acostumbrado mucho a la informalidad acá, o sea, cuando ustedes están, sea lo que sea, ¿no? El campo, ustedes, no sé, el día de mañana tengan pensado seguir o no, ahora están en un campo de estudio, por ejemplo, ¿no? Y es una disciplina, digamos, ¿no? Y en esa, dentro de esta disciplina, la idea siempre es la educación formal, ¿no? Formalidad tenemos otras disciplinas que pueden ir a hacer, o sea, peluquería, pastelería, necesitan a veces muchas cosas bien escritas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes van a sentir esa carga también, me van a putear, por eso yo he avisado. No es la primera vez que doy esta materia, sino que la vengo dando hace un montón. No solamente con una comisión, tuve muchas comisiones ya, o sea, me conozco un montón de alumnos, hasta el día de hoy me siguen agradeciendo por el tema de cuando tienen que entrar a la vida universitaria, por ejemplo, en la Jaureche, ¿no? Tienen taller de lectoescritura, pero si tu profesor de literatura en tercer año no te enseñó a leer en voz alta, hay un error ahí.
Entonces, la idea es que ustedes empiecen a leer los textos, empiecen a ubicar autores, también vamos a ver lo que es el tejido, ¿no? El tejido de texto, que ya están en primer trabajo, para que se empiece a entender también lo que es un fichaje bibliográfico. Un fichaje bibliográfico viene a ser cuando nosotros hablamos de un autor y lo citamos. ¿Por qué tenemos que citar a un autor? Porque estamos robando fuente. Vamos a ver lo que es una fuente periodística, ¿no? Cuando una noticia es empírica, ¿no? Que es verídica, ¿no? Que se puede verificar. Y cuando una noticia es totalmente trucha también. Cuando los medios de comunicación nos quieren manipular para lo trucho y cuando nos están mostrando una parte de la realidad porque no te muestran todo. O sea, van a ver los conceptos de subjetividad y objetividad. No sé si lo vieron en otra materia, pero en la vida tenemos el campo de la subjetividad y la objetividad. Por ejemplo, el que va a seguir una carrera en un terciario superior para docencia, sea de la cual sea, está dividida en campo de la subjetividad, que es el campo de la experiencia, de la práctica, ¿no? De la praxis, donde tiene que hacer la residencia, como los médicos, ¿no? Y el campo de la objetividad, que es la parte teórica, ¿no? Entonces, esta materia está dividida. Y hay otra tercer pata, que es la hipersubjetividad, que no quiero que se la sepan de memoria, pero sirve también como prueba de que muchas cosas no cierran en una sola cosa, sino que hay cosas que la damos como inválidas, pero que están, o para cierta gente puede decir que existe Dios, y eso no quiere decir que esta materia mate a Dios. Porque va a haber una parte donde nos vamos a encontrar con el principio de lingüística general de Saussure, donde vamos a poner en prueba lógicas, ¿no? Cómo se constata, ¿no? Las cosas empíricas y las cosas que no. Por eso digo que la parte de comunicación va a ser bastante, bastante y bastante encima con el tema de la carga horaria que nos dieron. Son 5 horas cátedra. Si esto sería presencial, sería un desastre porque tendría que estar frente a ustedes más o menos 3 horas hoy y 3 horas mañana. Así que yo más o menos, de lo que yo vengo enseñando hace tantos años, yo ya tengo un recorte bien definido. Justamente por eso escribí el libro La Reforma Cultural, ¿no? Costumbre, valoraciones perdidas, nuevos signos y medios, ¿no? Porque vengo dando clases hace muchos años. Está en varias bibliotecas de las escuelas, es más institucional mi libro. Me invitaron a la Feria del Libro, no fui, o sea, no me gusta esa parte de sentirme un bestseller o cuestiones así, no sé. Soy más extraño yo, ¿no? El que quiere aprender va y lo busca y listo. Bueno. Voy a mostrar este símbolo, voy a empezar a hacer presentación ya porque ustedes en el texto lo van a ver, ¿no? Estoy tratando de hacer una cosa. Ahí está. Bueno, nos vamos a autover, ¿no? Están viendo, ¿no? ¿Pueden ver Sí, lo que estoy mostrando? sí. Sí, Bueno, se ve bien, se ve bien. este símbolo que ustedes tienen acá, que es una doble S, bueno, viene de la lingüística saussuriana, ¿no? De Saussure, de Ferdinand Saussure, de la semiología, ¿no? Que es una ciencia que se separa de la gramática, ¿no? Y que se separa también de la lingüística. Y por ende aparece este signo, esta doble S, y esto significa signo o signos. Cuando ustedes tengan la palabra, el símbolo este, tienen que acordarse qué significa esto, signo o signos. ¿Qué son los signos? El mundo de los signos. Es todo aquello que
nosotros vemos constantemente. Todo aquello que tiene un nombre y tiene posibilidad de ser nombrado es porque alguien lo escribió o porque alguien y hubo un consenso de personas, ¿no? Y una convicción, ahí se crea una ley, ¿no? Una ley para decir que, por ejemplo, esto se llama mate, ¿no? Pero no se llama silla. Entonces, acá empieza todo un lío de la comunicación también. Tiene que ver, o sea, los seres humanos se han puesto de acuerdo, ¿no? Definitivamente, entre ellos mismos, inventando todos los términos que conocemos hoy en día. Bueno, dentro de la página mía, que es el enlace donde ustedes entran, está la actividad 1, ¿no? Por eso dice semana 1. Yo lo único que les voy a decir algo, para que lo tengan en cuenta por las dudas. Estoy mandando tal vez semanas por medio. A mí la carga horaria que me tiraron de inspección tiene que ser y supuestamente la carga que ustedes resolverían esto. Si vamos a la realidad subjetiva, ¿no? De cada uno de nosotros, yo creo que esta actividad ustedes lo estarían solucionando en dos clases. Por eso se supone que serían más o menos una semana esto. Va a haber actividades que la voy a mandar seguida y otra voy a frenar un poco para que ustedes tengan un respiro porque yo sé que tienen otras materias. Así que no se empiecen a poner nerviosos con esto. Acá, como ustedes se dan cuenta, acá tienen para resolver la primera parte de la actividad, ¿no? Clic para descargar las páginas de la lectura, ¿no? El capítulo de la comunicación antropológica, dice acá. Leer página de la 1 a la 6. Está cortada justo. Si ustedes entran acá, ¿no? Se van a dar cuenta que tienen de la página 1, que no tiene nada la página 1, supuestamente, era 1. Y acá empieza la comunicación antropológica, ¿no? Y tienen esta página. Son para leer, para resolver la actividad 1, que tiene que ver con la evolución del lenguaje, ¿no? Empiezan los Australopithecus, ¿no? Aparece, que empieza a descender de los árboles. Justamente esto lo explico un poco acá para que también tengan una noción contextual, ¿no? Estos primeros simios, ¿no? Que fueron más evolucionados que los chimpancés o la familia de los chimpancés, que todavía no tiene un nombre muy certero. Desde la antropología, ¿no? Se estudia esta evolución. Los Australopithecus se encontraron con que ellos tenían que empezar a sobrevivir, ¿no? Entonces, para sobrevivir, ¿qué pasa si ustedes tienen, no sé, ustedes se encontrarían rodeado de naturaleza? Sin nada de cultura, sin un edificio, sin una pared, y lo único que podrían hacer es hacer una cueva, encerrarse en esa cueva para protegerse, pero además de eso, no existiría tampoco una máquina de cortar pasto, por ende, los pastizales serían de tamaño 1 metro, casi medio metro aproximadamente. Los primeros simios se protegían por los digamos, por los pastos altos, ¿no? Pero tuvieron que tener la necesidad también de resolver las cuestiones de los animales de presas, ¿no? Por ejemplo, un puma, una chita, un león, todos esos animales eran enemigos nuestros, siempre fueron enemigos, digamos. ¿Y qué pasaba? Al no ver por los pastos, muchos de nuestros primeros principios, ¿no? De nuestros progenitores, de nuestro antepasado, de prehistoria, morían. Por ende, tuvo que empezar a subirse arriba de qué,
Si ustedes tienen algo para visualizar, ¿arriba de qué se subirían ustedes? ¿Un árbol? Exactamente, arriba de un árbol. Nos subiríamos arriba de un árbol para empezar a visualizar y decir, che, allá hay hienas, ¿y qué hacemos? Entonces, las primeras organizaciones empezaron, del ser humano, empezaron a moverse las articulaciones de la mano y a ponerse en bípedo. Bípedo significa en dos pies, ¿no? Esto pasó más o menos hace 4,4 millones de años, según la fotocopia, según todo lo que fui recopilando, ¿no? Porque también estudié en la UBA, así que estuve en bastante lugares. Y hay muchos documentos, ¿no? Así que por ahora tenemos esto, ¿no? La manera de protegernos. Pero después viene la manera de armarnos, ¿no? Y después de armarnos, ¿cómo usar herramientas? Y ahí empiezan las primeras comunicaciones humanas. Empiezan dentro del periodo del Australopithecus con la mezcla de Homo habilis, ¿no? Que es el homo que empieza a crear herramientas, que empieza a pintar, ¿no? Las primeras comunicaciones que nos dejaron nuestros procesores, antecesores, perdón, procesores, no, antecesores fueron, o sea, en las cuevas, ¿no? Talladuras en las piedras, pero después también nos dejaron en las piedras con colores, ¿no? Con sangre o con otras herramientas que existían antes de la tinta. La tinta va a aparecer mucho después de Cristo, siglo II, Eunuco Calhoun es el primero que fabrica la tinta, eso lo van a ver después, o sea, por ahora estamos con el lío antropológico, ¿no? La antropología nos lleva a visualizar ese etnocentrismo, ¿no? Del pasado nuestro, ¿no? Y preguntarnos, ¿somos parte de la evolución, sinceramente, o somos parte de otra cosa? Podemos pensar un montón de cosas. Bueno, voy a ir al texto de nuevo, no me quiero ir tanto. Se empiezan a erguir, bueno, dice todo eso. Es decir, caminando dos patas, bueno, todo lo que dije. Después viene el Homo erectus, como dije, surgió hace 1,9 millones de años y se extinguió hace 400.000. Y después empieza a aparecer como neandertal, pero que en realidad esto fue un lío que hay todavía que no se sabe dónde terminaron. Se supone que fueron a colonias frías y en esos lugares desaparecieron. Pero la comunicación humana, en realidad, desde la prehistoria, tiene un principio. La comunicación humana siempre fue por deseo y por negociación y para sobrevivir. Ustedes pueden imaginarse que nosotros somos mamíferos como la familia de los perros, de las ballenas, ¿no? Pero la diferencia nuestra es que necesitamos la comunicación. Y necesitamos siempre de un otro. Esa es la diferencia entre el mundo animal, que es la biosfera, ¿no? Y el nuestro. El mundo animal es la biosfera, la naturaleza al completo desnudo, ¿no? Donde todo crece, nace, se desarrolla totalmente solo, mientras que nosotros necesitamos siempre un otro. Por ejemplo, una mujer que necesita de un parto, necesita de un otro. Los animales no. Además de que el ser humano se fue debilitando, después eso lo vamos a ir viendo con un autor, con Friedrich Nietzsche. Van a ir viendo cómo el ser humano se empieza a debilitar también. Hoy en día, ¿cuánta vacuna necesita un ser humano para sobrevivir? ¿No? ¿Aguantamos el frío como aguantaban estos que los primeros simios? No, no aguantamos nada. O sea,
Nos enfermamos, enseguida nos cae el moco, necesitamos una vacuna, necesitamos de otra. La gente grande necesita contra la neumonía, contra el neumococo, o sea, cada vez necesitamos más vacuna y desde que nacemos. O sea que el ser humano se fue debilitando, peor todavía, ¿no? De lo que era, se va debilitando por la cultura. La cultura lo hizo débil al ser humano. La cultura, dentro de la cultura hablamos de economía, el que dice que es apolítico no existe porque en algún momento te va a doler el bolsillo, salvo que vivas en una isla y seas totalmente rico, o sea, Mark Zuckerberg, pero Mark Zuckerberg sabe dónde está metido, ¿no? Son diferentes cuestiones, ¿no? No me quiero ir tanto de mambo para un lado o para otro, me voy a ir de nuevo al texto, uy, voy para otro lado. Este no, ahí está. Entonces, nosotros tenemos un deseo. A ver, si a nosotros nos gusta alguien, una persona, por ejemplo, esa comunicación, ¿cómo es? ¿Por necesidad o por deseo? Por deseo. Por deseo. Obviamente, necesitamos comunicarnos con un otro. Si queremos hacer una amistad, ¿qué vamos a hacer? Deseamos tener una amistad. Después, las necesidades surgen cuando necesitamos del otro, ¿no? O, por ejemplo, aparece la teoría de comunicación de Walton, ¿no? Que este hombre habla de una comunicación no es el emisor, el mensaje, el receptor, sino que habla de una comunicación que todo lo que hacemos lo negociamos. Hasta, por ejemplo, se pelea, ¿no? Son una pareja, se pelean. Uno va a tener que ceder porque uno no le va a dar sexo al otro. O sea, somos adultos acá, ¿se entiende a lo que voy? O sea, todo es negociado. Para Walton, nosotros necesitamos el negocio siempre para convivir, para vivir, para llevar la vida. Es todo un tema. Desde que existe la cultura, existe el peligro que todo el tiempo estamos negociando con un otro. O negociamos por plata, o negociamos por llegar a más caro. Todo es negocio. O sea, y este tipo, bueno, habla de una teoría de un punto que lo vamos a ver un poco junto con Jack Ogson para hacer un paréntesis ahí, una diferenciación. Muy por encima, porque si me tengo que meter en la teoría es mucho. Así que bueno, tenemos, después bueno, la complejidad se fue desarrollando. Acá ustedes tienen que ir viendo cómo después aparece el Homo sapiens, ¿no? El último evolucionado, que es el conductor de las convicciones, ideologías, el enigma de Dios. O sea, todas estas cosas que se hablan a lo último tienen que ver con la cultura. Cuando se inventaron las convicciones, se inventaron sentidos. Sentido a lo que no tenía, ¿no? Por ejemplo, decir, existe el amor. No sabemos si existe realmente. O pensamos que existe. O tratamos de tener esos sentimientos porque vivimos bajo una. Después van a leer también la maldita transmisión heredada, que tiene que ver justamente con los valores que nos traspasan nuestros padres, que pueden ser a veces buenos como a veces nefastos, ¿no? Entonces, son cosas que se van topando en nosotros y somos lo que somos porque alguien nos fue enseñando a través de una seguidilla de personas que también fueron enseñando. No sé si me explico. Quiero tratar de. Somos eslabones de eslabones, digamos, ¿no? Por eso tenemos un apellido, por eso se. Todo tiene que ver con la parte cultural. Por ejemplo, un cumpleaños de 15 no es lindo si vamos al hecho de investigar el mito de los aztecas del cumpleaños 15. O sea que la mujer era una simbología, ¿no? Que el padre ofrecía a la quinceañera, porque ya era mujer, ¿no?
la ofrecía al mejor postor para cambiar el apellido y para tener poderes, para tener tierra. O sea, todas esas cosas fueron pasando hace 1700 por ahí hasta tuvo más o menos. Y miren que en la modernidad, que fue el siglo XX, el siglo pasado, que muchos de ustedes son como yo, nacieron en el siglo XX, se pueden dar cuenta de que muchas veces se han encontrado, topado, creo que más los varones de mi época, no sé si alguno de 36 años por ahí, yo cuando quería tener una novia, me acuerdo que o el padre o la madre me rechazaba, pues decía, ese es un negrito de mierda. Vos no tenés que estar con ese, vos tenés que estar con alguien que estudie medicina, que sea doctor. Y bueno, ahí tenés, o sea, cada uno llega y apunta donde tiene que apuntar. Y eso es hereditario a veces. La discriminación viene siendo una cosa hereditaria a veces. Como los bullying, todas esas cosas. El chico no aprende a hacer bullying en la escuela. Viene aprendido de hacer bullying, de que los padres lo carguen. Es todo un entramado cultural. Por eso viene a ser todo un conjunto semiótico. Nosotros, ahora voy a explicar lo que es semiótico. Es todo un conjunto de cadenas, de cadena de cadenas, ¿no? De signos. Los signos se hacen parte de nuestro interior, ¿no? Las palabras, las etiquetas. Signo significa palabra, lo que se pone, lo que se pone como nombre, no algo. Como nombre, no algo. Alguien puso. Gracias, Matías. Alguien, por ejemplo, le puso cumbia a lo que está escuchando Matías, ¿no? Alguien le puso pared a lo que tengo al costado mío, computadora a lo que tengo enfrente mío, notebook, ¿no? Todos los nombres tienen algo, pero tienen ambigüedades también. Ojo que después aparecen los signos ambiguos o las dicotomías. Por ahora estoy explicando hasta acá esto. No me quiero ir tanto de mambo, pero me termino yendo siempre. Así que bueno, sin consenso del sistema de interrelación de signos, que es el lenguaje. El sistema de interrelación de signos es cuando nosotros hablamos, cuando hablamos un lenguaje. La lengua es el idioma. Nuestro idioma es el castellano. Muchos dicen español está mal. O sea que nuestro lenguaje es parte de nuestro castellano. Y nuestro modismo de hablar, ¿no? Tiene un modismo propio que sería nuestro acento. Los que vivimos en Buenos Aires tenemos nuestro propio acento. El que vive en Tucumán te va a decir, anda a pillar esa pelota. Y a vos te va, capaz que te dé gracia, o sea, que te diga pillar. Pero en realidad te está diciendo agarrar. Nosotros tenemos la costumbre de hablar como hablamos nosotros por nuestro acento. Los cordobeses tienen su propio acento. Bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Ahora no me quiero meter tanto. Ahora voy a ir al otro texto. Voy a hacer un paréntesis en el otro texto. Está acá. El segundo texto lo van a ver acá, que dice, ¿no? Capítulo Biosfera, Enigma, Semiosfera. Semiótica cultural, leer de la página 97 a la 101. El que está con el mic encendido, porfa, Matías. Matías. Si lo podés silenciar, gracias. Bueno, ustedes tienen que empezar a leer desde acá, donde dice. Biosfera, enigma y semiósfera, semiótica y cultura, ¿no? Desde acá, la 97. Acá habla un poco de pragmatismo de Sander Charles Peirce, ¿no? Es decir, que el pragmatismo es una teoría filosófica, lógica, racional. Todo eso no me interesa mucho, sino que la semiótica busca a través del análisis semiótico considerar los efectos prácticos de estos.
voluntades de verdades, ¿no? Porque esas voluntades, a lo que nosotros hoy le decimos verdad, por ejemplo, que una persona sea totalmente posesiva y diga, es mi mujer o mi marido, y esté constantemente diciendo eso, vos sabés que hoy es verdad que es tu marido o es tu mujer. Pero si vamos a un análisis semiótico, el día de mañana esa persona deja de ser tu objeto, la posesión, y deja de ser tu pareja, y ahí pasa a ser una mentira. Lo que ayer vos considerabas y matabas como una verdad absoluta, en un hilo delgado se parte y es mentira. Lo que hoy defendemos, no sé si a alguno le habrá pasado en su adolescencia, hemos defendido a personas que supuestamente era el amor de nuestras vidas y está al lado nuestro el amor de nuestra vida. No sé si estará. Alguno lo tendrá, qué sé yo, no sé. Digan cómo, den la receta, si no. Bueno, la mayoría de las veces lo que considerábamos verdadero, como algo propio, como algo hermoso, poniendo la mano en el fuego por alguien que tal vez no sea nuestra pareja, pero con amigos. Nos habrá pasado que lo tuvimos que dejar de lado porque nos han mentido, ¿no? Así que esas cuestiones aparecen dentro de las que se llama, que acá el texto está diciendo, ¿no? Como proceso de voluntad de verdades, ¿no? O sea, esos efectos prácticos, ¿no? Que nosotros consideramos y que sostenemos. Podemos agregar y sostener que la pragmática o pragmalingüística es una rama de la lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística. A ver, la filosofía es el amor al conocimiento. El lenguaje es la parte de las expresiones culturales, ¿no? Nuestras valoraciones, nuestros cultos de cómo hacer una empanada, por ejemplo, ¿no? Porque mi mamá me enseñó a hacer la empanada así, con morrón rojo, no lo hago con nunca, lo voy a hacer con morrón verde, sería, ¿no? Eso es lenguaje. La comunicación es la parte, por ejemplo, lingüística, no lingüística, lo que estoy haciendo ahora. Y la psicolingüística tiene que ver justamente con lo que nos pasa en nuestra capacidad mental, a lo que nos pasa en nuestra cabeza. Yo puedo saber el estado de ánimo de Matías Díaz en este momento, si está, se siente bien, se siente mal. No. Puede sonreír, Puede pero sonreír, pero puede. Buenas tardes, Buenas No quería tardes, interrumpir. buenas tardes. Puede tener una sonrisa, pero y poner música bastante alegre, pero podemos saber si se siente bien él. Los estados mentales no se ven, ¿no? Entonces los estados mentales también son un foco de estudio de la neurolingüística, ¿no? La neurología, ¿no? De Freud fue estudiando la manera de, a veces, de las personas de expresarse, y ahí va a entrar lo que nosotros vamos a analizar como contrato social de Rousseau, que tiene que ver justamente con esta división de racional, irracional y simbólico. Lo simbólico es lo que las personas recrearon a través de los mitos, ¿no? Existen mitos que dicen, no pases la sal en la mesa, y mucha gente lo hace. No pasa la sal de mano en mano. O no tires la sal con la mano, o no bosteces porque es de la iglesia, en mucho tiempo sostuvo, no me acuerdo hasta qué, creo que hasta el 1700 y algo, mantuvo la iglesia desde el siglo XII hasta el 1700, si vos estornudabas, eras porque vos tenías el demonio encima. O sea que ese mito se convirtió en realidad porque después nadie quería estornudar, o se aguantaba la gana de estornudar. Entonces, tenemos sacando y otras que nos fueron quedando. Podemos ver.
tener la pragmática. Bueno, el contexto de hoy en más, quiero que yo lo que voy explicando el texto, lo que más raro, ¿no? El contexto influye, dice. Obviamente que el contexto es lo que predetermina el lugar. Para ser claro, es todo aquello que rodea y nos da, nos predetermina que nosotros estamos en un lugar y no en otro. El contexto viene a ser el escenario de donde nosotros estamos en este momento. Por ejemplo, el contexto de Verónica Mesa creo que está en su casa, ¿no? El contexto mío es en casa, ¿no? Con un enigma inverosímil de fondo, ¿no? Lo elegí una vez y quedó ahí, bueno, sigo apareciendo sobre este fondo que tengo atrás. Así que bueno, hay varias cosas que el contexto viene a ser el lugar donde nosotros estamos o el lugar donde nos determina una lectura, ¿no? Puede existir, si yo digo una sirena, cada uno se imaginó en su neurolingüística, en su cabeza, se imaginó una sirena distinta. Uno se pudo haber imaginado una sirena mitológica, otra la de Harry Potter, otro se habrá imaginado a Sirenita Ariel de Disney, y así sucesivamente un montón de sirenas, cada uno se representó en su cabeza. Si yo digo la palabra perro, cada uno se va a representar un asociado a su visión o a su experiencia, ¿no? Si Matías tiene un perro, no sé, pitbull, él va a asociar su cabeza, en su cerebro va a asociar a un perro pitbull. Yo a un perro cocker, porque lo tengo acá al lado. Así que bueno, cada uno asocia a su manera. Y eso tiene que ver con la parte de la neuropsicolingüística. El contexto determina el lugar donde nosotros estamos y nuestra información que está en nuestra cabeza. Por ejemplo, en este momento yo no estoy en la calle. Si yo estaría, por ejemplo, en un fin de semana tomando una cerveza, no estaría acá, enfrente de ustedes. El contexto sería estar tomando una cerveza en X lugar y no en este. Entonces, el contexto viene a ser lo que se determina por el lugar y por los objetos que nos rodea. No estoy en un aula, por ejemplo, ese sería el contexto. El contexto es mi casa hoy. Bueno, palabras que, bueno, que llegan a aparecer. Hoy algo hablé al principio, objetivismo, subjetivismo e hipersubjetivismo. Eso lo vamos a ir viendo. No es necesario que sea ahora. Mi trabajo semiótico es a veces complejo, pero se analiza desde la práctica sociocultural más que el biológico. O sea, la semiótica estudia al signo al nivel cultural, ¿no? Mientras que la semiología, después van a escuchar ese término, semiología estudia los signos a nivel social. Una cosa es a nivel cultural, la semiótica estudia cultura, ¿no? La cultura, los simbolismos, ¿no? Si vos entrás a una iglesia, ¿con qué tipo de deidades o mitos te encontrás? ¿Con una virgen de un costado? ¿Te encontrás con un Jesús crucificado? Si estamos hablando de la católica, ¿no? Si entramos a una iglesia evangélica, tiene otra forma, otro tipo de contexto. Eso tiene implicancia de lo cultural. Ahora, si hablamos de lo social, estamos hablando de semiología. Tiene una óptica de análisis teórico desde los distintos enfoques de abstracción, aislar algunos elementos y enfocarse en otros. Pero hablar de grado de abstracción es haber entendido tanto objetivismo, subjetivismo, hipersubjetivismo, que eso después lo voy a explicar un poco con más profundidad, con ejemplo, para que se entienda mejor. No hoy, porque si no se me va la clase. El lenguaje, bueno, dice que es proceso propio de la cultura. Bueno,
Por eso después se va a retomar a Nietzsche, lo que yo dije sobre la verdad y la mentira, en el sentido extramural, la voluntad de verdad también, es lo que hoy también dije sobre la verdad y la mentira, voluntad de verdad, vamos a ver un poco también, y quiero llegar al tejido textual. ¿Qué es el tejido textual? El tejido textual es, en la comunicación, lo que se llama semiosis. Semiosis es una palabra extraña, ¿no? Pero viene a ser una mezcla o una cadena entre signos, digamos, sería la semiosis, ¿no? Por ejemplo, una semiosis indeterminada sería en un sistema piramidal que nosotros vamos enganchando texto de textos. Por ejemplo, si buscamos una palabra extraña, recontra rara en el diccionario, esa palabra extraña nos va a mandar a otra palabra y esa palabra nos va a mandar a otra. El mejor ejemplo que le estoy dando de semiosis es esa. O cuando se articula con autores, ¿no? Que uno escribe un libro y en ese libro, si ustedes se fijan, tiene un numerito a veces. Y abajo del todo el numerito hay un pie de página, donde aparece, ¿no?, el nombre de un autor que se cita. O a veces puede aparecer, no sé, Selleto, entre paréntesis, el año, ¿no?, coma, punto coma, ¿no?, PP significa la página donde fue extraído la parte esa. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, si ustedes ven, 106 dice, ¿no? La danza de los signos, ¿no? Victorino Cecchetto, la danza de los signos, 106, ¿no? Y acá dice, en mi libro dice 106, Cecchetto, B. punto, ¿no? Se pone así, 2002, la danza de los signos, nociones de semiótica general. Es que fue sacado, esta parte fue sacada de ese libro. ¿Se entiende? Como esto también que está acá también, fueron sacados. Y de esos textos se hizo un texto. Y el día de mañana, si viene otro escritor y agarra mi libro y le interesa y hace una teoría más desarrollada, agarra y me cita a mí. Pone Alderete, coma, R, punto, Marcelo, 2021, ¿no? El nombre del libro y así sigue. Eso sería una semiosis infinita o ilimitada. Bueno, vamos a hablar un poco de la biósfera. Acá dice que es externa a la capa de la semiósfera. Muchos confunden estos tres términos y tratan de buscarlo en internet, por eso trato de explicarlo en video, porque biósfera no significa la capa de la Tierra, aunque sí signifique para lo que tiene que ver justamente con la topología, ¿no? O topografía, que son los que estudian. Para hacer pozos en la tierra o para ver si hay volcanes, ¿no? Miden todas esas cosas. Pero nosotros somos de comunicación, no tenemos nada que ver con eso. La biosfera es todo aquello, ¿no? Aquella naturaleza que existe, nace, crece, se desarrolla y se reproduce en forma autónoma, significa solo por ella, no más, según las leyes que le son propias, llamado reino natural, obviamente, que es la naturaleza está sometida a sus leyes propias. Es lo que yo contaba hoy. Los lugares de biosfera lo tenemos cerca a nosotros. Por ejemplo, Parque Pereyra de Iraola, Reserva Ecológica, esos son lugares de biosfera. Cuando nos acercamos a esos lugares hay un cartel, que capaz que mucho lo ven, pero no lo ven, dice biósfera, zona biósfera. Significa que el ser humano no puede entrar a ese lugar porque es una reserva donde los animales nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen totalmente solo, sin necesidad de un ser humano ahí. Eso sería la biósfera. La biósfera sería todo aquello que el ser humano no ha transformado. Quedan pocas zonas, porque en todos lados. En todo el lado ha tocado el ser humano igual.
Así que, bueno, no hace mucho uno de los últimos árboles, creo que es el último árbol de cristal en Parque Pereira, fue coloreado con grafitis y por ende se está muriendo. El último ejemplar que teníamos en Argentina. Así los idiotas de la cultura afectan. Después habla, ¿no? En los seres humanos lo único que tenemos de biosfera es el hambre, la sed, el nacimiento y la muerte. Y el nacimiento, ahí nomás, porque el nacimiento necesitamos de un otro, como dije hoy. Era un médico, alguien que esté encima. El enigma es la ilusión de considerar verdadero todo lo que creemos, entre lo verdadero natural y el giro convencional. Esto quiere decir que todo lo que inventó el ser humano, que se apropió de la naturaleza e inventó dioses, porque si vamos al hecho, si hay que estudiar la iglesia desde el punto antropológico, tendríamos que remontarnos a las guerras greco-romanas, donde la iglesia, si vos no eras parte del catolicismo o no creías en Roma, te mataban y entonces le decían que los griegos tenían dioses paganos. Creyeron en dioses sabios, ¿no? Como Dionisio. Bueno, creían en todas las cosas que había escrito Homero. Hoy en día, una de las cosas que sigue manteniéndose mucho de los griegos es el complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? Para que no haya, para que no haya incesto, ¿no? Entre la cultura. Aunque eso dio relevancia al estudio de un antropólogo que se llama Claude Lévi-Strauss, quien estudió las culturas, las determinadas culturas de todo el mundo, se dio cuenta que en todo el mundo no hay relaciones entre padre e hijos, sino si lo hay incesto. Así que la ley del incesto la descubre este hombre. Entonces, nosotros estábamos con el enigma. El enigma viene a ser todas estas cosas que cuando el hombre se adueña de lo natural, cree que es todo cultural. O crea cosas imaginarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, el unicornio, por ejemplo, ¿no? Yo capaz que acá hay gente creyente, por eso no me quiero meter mucho en más a fondo, porque acá habla de Dios, ¿no? También. La iglesia vino como a ser una parte controladora de la moral del ser humano, ¿no? Poniendo el por qué haces esto, mientras que la ética, las leyes, juegan el rol de decirte qué haces. Entonces, si vos no cumplís con la moral, por el por qué haces cierta causa, te condenan las leyes. La semiósfera encierra a la biósfera, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que es humano. Todo lo que es capacidad humana y todos los signos estructurados del ser humano, todo lo que el ser humano habla a través de su lenguaje, por capacidad de comunicarse, es donde el ser humano ha inventado cultura. Decir familia hoy en día, por ejemplo. La familia es parte de la cultura del ser humano. Después de la familia viene otra parte importante que es la escuela, de los distintos niveles, ¿no? Y así se va haciendo la parte informal. Nosotros tenemos más vida informal que formal. La parte formal viene a ser la parte donde nosotros nos capacitamos, donde nosotros tenemos enseñanza como esta, ¿no? Como la que estoy dando yo. Y después también está la educación no formal. La educación no formal es cuando ustedes mandan a karate a los chicos o estudian algo que no tiene que ver con una obligación, ¿no? Ustedes
Hoy esto creo que lo están haciendo como una obligación, aunque ustedes piensen que no, lo hacen como una obligación, que es para terminar algo que pospusieron, ¿no? Pero que en realidad lo quieren llevar adelante para superarse y para superar más obstáculos. Y ojalá que sí ganarlo. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces hay que remontarnos a tener una buena cultura. Una buena cultura de base, por eso hablé de lo formal, de principio, ¿no? Trabajar todas esas cuestiones. A veces yo sé que es un poco complejo, ¿no? Se pone esta materia. Yo sé que al principio habrán dicho comunicación y medio va a ser re lindo, pero la parte más densa es la primera, como yo les dije. Las primeras siete clases, o sea, creo que mi vieja no se salva de la puteada de ustedes, pero lo que pasa es que parece poco contenido, pero es mucho contenido. Y cuando ustedes tengan que ver este video para volver a escuchar cuestiones o conceptos que no les quedó claro, van a volver a retomar el video y me van a cagar puteada, porque dice, este chabón, ¿cómo carajo habla tanto? Así que igual yo lo voy a subir. Después aparece acá la semiósfera y biósfera. No están separadas, pero la semiósfera encierra, ustedes se tienen que imaginar como unas pelotas, ¿no? O sea, tenemos la biósfera acá armadita, pero la semiósfera viene y la ataca y se la lleva, ¿no? Eso sería la parte donde habla de la semiósfera encierra. Y después tenemos acá simbólico, significado, plano de contenido, huella anémica. Esto lo vamos a ver después, no hace falta que lo lean todavía. Acá la capacidad simbólica, el mito, la capacidad de racional, la capacidad de razón que tenemos nosotros. Acá tenemos cuestiones de la semiología, la teoría de la semiótica. Es una red de representaciones codificadas de código idéntico para el intercambio de signos que son paragolpes. Quiero aclarar esto, porque dice que es un intercambio de signos que son paragolpes. A veces capaz que hay parte del texto que se complica. Por ejemplo, todo tiene que ver con el contexto que hoy hablé, ¿no? Si yo digo, me voy a la casa de mi mamá. Y después me voy a la casa de mi novia. ¿Cuántas veces usé el de, el conector de y mi? Bueno, eso tiene que ver con el contexto como algo arbitrario. Lo que hace es que esas cosas que suenan iguales y parecidas de mi, ¿no? Son como especie de paragolpes para que se vuelvan a repetir, pero que no suenan igual porque cambiamos el sentido de la oración, ¿no? O de lo que estamos comunicando lingüísticamente, ¿no? Que comunicamos, por ejemplo, me voy a lo de mi papá primero y después me voy a lo de mi mujer después, ¿no? O sea, todo el tiempo en los textos, ustedes agarran un libro y van a tener el artículo, la, lo, de, el. Son cosas que se vieron repitiendo, pero el sentido a las cosas es el contexto constantemente. Entonces, el contexto lo que hace es que los signos no suenen iguales, aunque sean iguales. Nosotros, el idioma más complicado para un yanqui, un inglés, es el castellano nuestro. Es algo totalmente complejo, lo nuestro. Ellos pueden repetir muchas cosas, pero necesitan también del contexto. Nosotros tenemos más palabras y ese es el problema que a veces nos afecta un poco de retener información en nuestra cabeza. Bueno, después habla de el mundo de los sentidos, nos acecha. Bueno, todo eso lo tienen que ir leyendo para ir contestando, si alguno tiene alguna respuesta. Alguna pregunta, después me la pregunta. Bueno, la naturaleza viene a ser lo dado. Esto lo explico, ya falta poco para que termine. La naturaleza viene a ser lo dado. ¿Qué es lo dado? Es todo aquello que
está, biológicamente está, el pasto, ¿no? Los árboles de hace muchos años, que tienen una ley peculiar que estar presente y ser compañero de nuestra vida, ¿no? Eso es lo dado. Ahora bien, imagínense que lo dado viene a ser una montaña, y esa montaña contiene minerales. Por ejemplo, el CO6, el carbono, ¿no? El carbón. ¿Qué se imaginan que un ser humano haría con ese carbón? Chan, me dejaron un silencio total. Bueno, lo que hace el ser humano, lo que agarra, lo agarra, ¿no? Agarra esa montaña y la expropia. Y aunque sea carbón, que sea un mineral natural, lo convierte después, lo convierte en otra cosa, lo termina adquiriendo y después lo termina creando en un producto. ¿En un producto para qué? Para la cultura. ¿Para qué? Para que la cultura sea un intercambio de dinero. Entonces, todas las cosas que nosotros creemos que son nuestras, nada de lo que tenemos es nuestro. Es una convicción humana de que te hicieron creer que lo que vos tenés es tuyo, pero en realidad nada es nuestro. Aunque el contrato social te va a demostrar que no sos libre de nada. Así que bueno, no sé si se entendió lo dado, lo creado, lo adquirido. Entonces, lo dado sería crear lo natural, ¿no? Lo dado. El enigma es aquello, es la apropiación, lo que nosotros adquirimos, y después tenemos por otro lado la parte cultural, donde nosotros creamos un producto, por ejemplo. A ver, lo cultural no es hereditario, es transposición de la tradición en lo cultural. La cultura, acá dice que no es hereditaria, aunque sí es hereditaria. Cuando lean La maldita transmisión heredada, van a entender que hay muchas cosas que nosotros repetimos, palabras que son de nuestros padres o de nuestras madres. El lenguaje materno, como dice Friedrich Nietzsche, el filósofo, es el número uno de toda cultura, porque es el que más hablamos nosotros. Es el primero que el hombre aprende a hablar. Después viene la cibérfera. La cibérfera es lo último ya, porque ya lo estoy aburriendo con esto. Es bastante, te digo. La cibérfera se entiende. Bueno, Victorino Selleto hablaba de una tecnósfera, pero como esa palabra está muy quemada, y que en realidad la tecnósfera se hablaba solamente de herramientas digitales, yo propuse inventar un nuevo término. Cuando tuve que hacer una tesina para la universidad, allá por el 2014, que era buscar una ontogénesis, o sea, el inicio de toda tesis, o ver cómo podía inventar una palabra nueva, ¿no? Que llegue a la literalidad, al llegar a la literalidad, se convierte en algo científico. A mí se me ocurrió que ciber, ¿no? El lugar donde están todos los nautas, ¿no? Los que navegan ese ciberespacio, ¿no? Se convierta en una esfera más, que le faltaba a Selleto. Selleto hablaba de tecnósfera y era muy repetitivo con lo que estaba diciendo. Yo lo que voy con la cibérfera engloba nuestra capacidad mental también. Ahí tendríamos que cruzarnos con Saussure y un poco con Freud.
Nosotros, cuando nos conectamos a un dispositivo, ustedes algún día traten de apagar 5 minutos del celular en un colectivo y empiecen a mirar a todas las personas cómo están dentro de la ciberesfera. ¿Tienen valores culturales de la semiosfera? Sí. ¿Están rodeados de biosfera? Sí. ¿Tienen ganas de comer, hambre, sed? ¿Parte de la biosfera? Sí, los seres humanos. Pero ahora, cuando están conectados a un dispositivo, ¿dónde está la cognición? ¿A dónde están concentrados? Adentro del teléfono, del celular. Exactamente. Dentro de esa iconografía fluida, ¿no? Están concentrados, ¿no? Entonces, por ende, la semiósfera lo que hace es como borrarte lo cultural y borrarte la parte natural. Digamos que estás en un punto donde tu concentración está solamente en un punto. Como que lo demás pueden estar haciendo ruido, un requilombo, pero a vos no te importa nada. Capaz que el colectivero atropelló un perro, atropelló una persona, pero vos le estás dando like al perrito que pusieron que está dando lástima en Facebook. Pero vos no te estás fijando el perrito que está ahí al costado del colectivo y que lo acaba de atropellar el colectivero. Pero como vas con las manos libres y vas mirando Facebook, te da lástima el perrito que ves en la ciberesfera. La ciberesfera es un estado abstracto que nosotros nos metemos y nos olvidamos de todo lo que nos rodea. Nos puede estar cagando a puteada, no sé, alguno de ustedes capaz tiene señora, y estar diciendo, che, loco, este chabón cómo habla, ¿no? Metele que ya está la comida, mirá que se va a enfriar, ¿eh? Yo ya supongo que ya debe de estar pasando eso, y ustedes están dentro de la capa esta que es la ciberesfera, ¿no? Algunas de ustedes seguramente que tienen que ir a cocinar en realidad. O no sé, pídanse una pizza, no sé, tómense una cerveza, puta clase. pero bueno, ya está, no quiero seguir con la clase porque ya me parece que me fui de tiempo. Esta clase va a estar subida, así que lo aviso para que el que quiera volver a verlo, los que no se pudieron conectar, lo hagan. El que tiene alguna duda, se queda un cacho más. Yo ya me desconecto, digamos, me voy como yendo de la ciberfera. El que se quiere ir de la ciberfera se puede ir yendo ya de esta dimensión abstracta. Y nos vemos en el próximo encuentro. Y vayan contestando las preguntas. Son las palabras. Yo lo que me conecté para que vayan viendo las palabras que son medias raras, contexto, por ejemplo, todas estas cosas extrañas que empiezan a aparecer. Es una materia que tiene muchas palabras raras. Y es muy raro que se acostumbren a ellas. Pero bueno, es un obstáculo más que tienen que saltar para defender y aprobar la materia. No sé si pudieron leer en el Meet. En el Meet figura cómo es el sistema de aprobación. Si no lo vieron, por favor traten de acceder. A ver si lo puedo mostrar yo o no. No, voy a perder tiempo. Traten de entrar al Meet, Sí. fijarse el sistema de aprobación, cómo es más o menos. La cantidad de actividades prácticas, va a haber una guía en la quinta clase. No, en realidad yo le estoy dando guía ya de ahora, pero es por una cuestión de que nosotros estamos en un proceso virtual. Si no, ustedes hasta la quinta clase no tendrían que hacer ninguna actividad, pero se les junta teoría. Pues yo creo que la virtualidad ayuda un poco mejor a entender esta materia. Aunque parezca poco o parezca mucho para algunos, no sé cómo vienen con la capacidad de leer, pero bueno, esta materia es bastante teórica y tienen que tratar de asociar con la realidad, un poco volarse un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que tengan para decirme, duda de lo que sea, yo ¿Le me puedo quedo preguntar con... algo, profe? Sí. Yo estuve viendo algo, ¿no? ¿Y hay que hacer solamente cuestionario, ese primer cuestionario, o que abajo dice dos y tres también?
Eso me la duda mía. En realidad, la idea es que sí, que hagan cuestionario 1, 2 y 3. Porque en realidad sería clase 1, clase 2 y 3. Ustedes tendrían en la presencialidad 3 veces conmigo por semana. Como lengua y literatura ahora pasó a estar 3 veces por semana, por si no sabían. Así que los que no quieren terminar fin este año y se niegan a terminar el año que viene van a tener de lunes a viernes materia y más carga horaria. Así que ustedes serían la última camada 2021 para, y 2022 para tratar de aprobar con menos materias y menos carga horaria. Sí, y la Así fecha de que, entrega, porque no puso fecha de entrega. no, la fecha de entrega, mira, es simbólica. Yo lo hago por una cuestión de que los superiores a mí me lo piden, ¿no? Yo puedo llegar a poner una fecha de entrega o horario de entrega, pero en realidad, si ustedes entregan tarde, no hay problema. El tema es que el día 31 de diciembre, yo los pido por favor, no me hagan como lo de lengua que estoy cerrándole ahora y me están mandando todos juntos, les dije. El 10 de octubre no me mandan juntos. Me mandaron todos juntos. Entonces yo agarro y empiezo a desaprobarte trabajos. Una porque me mandaste qué sé yo, la foto dada vuelta, por ejemplo, en el Classroom. Yo no te la puedo corregir, no puedo estar perdiendo tiempo, entonces te bajo punto. Entonces, la idea es que vayan tratando de hacer las actividades o la mayor cantidad de puntos, y si tienen alguna duda, me la preguntan, sea por privado o en el mismo grupo de la comisión. Yo no tengo ningún problema en eso. Yo contesto siempre. Lo único, por favor, con la ansiedad controlen, porque yo también doy clases presenciales, estoy en una escuela, estoy en otra escuela, salgo de un lado, salgo de otra, y muchas veces me ha pasado hasta que se me han quejado una inspección porque yo no le respondía rápido una vez unas notas, unas personas bastante hinchas, y yo le estaba contestando ya para ese día, pero se apresuran, ¿no? La ansiedad, yo sé que lo está matando. Esta es una de las últimas materias, ¿no? Que cruza todo el trayecto que ustedes hicieron. Sea lengua, sea economía, no tuvieron, pero va a cruzar filosofía, ¿no? El hipotético, el absurdo de Parménides. Soy profesor de filosofía, soy profesor de lengua y literatura. Práctica, lenguaje, comunicación, todas las áreas. Bueno, estoy metido en un montón de materias y soy parte de trayecto hoy en día en dos escuelas. Fui coordinador. ¿Qué más? Bueno, tengo un sinfín de cosas que doy. Y esta materia, bueno, es como si fuese mi hija, porque fue una de las primeras materias que di después de haber dado clase en una universidad, ¿no? En su momento era muy, muy, muy fuerte para los primeros que me tuvieron, porque venía de dar en superior, y bajar a la secundaria y agarrarlos, pobre, mis primeros alumnos hasta el día de hoy. Si alguno me ve en la calle y me dice, profe, nos remataba vos. Pero bueno, ahora bajé bastante el contenido porque hice un tramo para pedagogía para la secundaria, ¿no? Para el nivel medio. Son todos distintos niveles. Así que bueno, ustedes están en último trayecto. Hay que hacer el último esfuerzo. El esfuerzo va a haber. El que aguanta esta materia y no abandona, se da cuenta que valió la pena. Bueno. Al principio me van a como medio, me van a putear a mi madre, ya lo sé, pero bueno, ya está. Los dejo, si alguno quiere hacerme pregunta, me hace. Sí, María Tomasa. Sí, yo el viernes me van a operar de la vista. Sí. Voy a hacer un esfuerzo, lo voy a estar escuchando. No sé si lo voy a poder ver, pero lo voy a estar escuchando. Igual la semana que viene, mirá, Tomás, quédate tranquila, la semana que viene hago el otro mite. No los voy a hacer el viernes. Ah, Así que no, no, no.
Igual vamos a ver, o sea, si les voy a mandar otra cosa más, porque para ir viendo un diagnóstico de cómo ustedes pueden llegar a resolver las cosas. Bueno. Lo que les pido, yo sé que le va a costar más, a otro le va a costar menos, vayan entregando igual la mayor cantidad de puntos posible, resuelvan bien las cosas, no contesten cualquier pavada, no busquen en internet, porque me doy cuenta hasta cuando copian y pegan de Wikipedia, que es lo peor que me pueden hacer. Pero después lean el contenido, pueden, no sé, leer a Selleto, leer, o sea, libros de comunicación en sí, ¿no? No quedarse con mi libro, o sea, tampoco. Si quieren leer La danza de los signos, Seis semiólogos en busca de un lector, tienen un montón de libros de comunicación. No solamente el libro mío está, pero el libro mío se centralizó justamente Introducción a la comunicación y comunicación y cultura del consumo y taller de lenguaje, de producciones de lenguaje en secundaria. Así que el observatorio tengo un par de materias de comunicación. Así que el libro por eso está bastante elevado y bueno. El que lo quiera adquirir, como yo le dije, no sé si alguno leyó, lo compren. Es a modo de el que lo quiere tener, lo tiene, porque ese libro le va a servir para varias cosas después. No solamente le va a servir para cursar esta materia, sino que si van, les va a servir. Y el que quiere, lo compra. Yo se lo dejo a 700 pesos, como yo le dije. Alguno por privado, es el off que le puedo llegar a hacer, porque el libro en sí está a 1.400. Pero a los estudiantes se lo dejo porque yo sé que lo van a aprovechar. Así que nada, no es. Sí, Romina, no, Nair, levantó la mano. Diga. Quería saber si en Word se puede hacer o tiene que ser en carpeta. Lo pueden hacer. Yo acepto todas las maneras. Lo único que no estoy aceptando es el formato WhatsApp. Ustedes tienen que tener un seguimiento, la última materia, tienen que tener un seguimiento de notas donde yo les ponga las notas y donde sea visible. Yo te puedo y vos me decís que te robaron el celular. Entonces yo no tengo manera de constatar después que la nota fue la nota. Entonces yo tengo que hacer un seguimiento. Eso me lo pidieron desde inspección, ¿no? Ya me lo pidieron del año pasado. Hice un par de excepciones, ¿no? Pero esas excepciones, el cuatrimestre pasado creo fue, o el ante, año pasado, no, en 2020 fue, sí, el último cuatrimestre. Alguien se desubicó muy mal conmigo y por eso no estoy recibiendo actividades por WhatsApp. O sea, ni incluso tendría que recibir, digamos, mensajes por WhatsApp personalmente, sino en el grupo. Pero estoy haciendo una excepción. Lo que voy a pedir es otra de las cosas que voy a pedir ahora, sí, antes que me olvide. Ha pasado con un alumno, no sé, se le habrá pegado una pera, como dicen ellos, ¿no? Estuvo re ATR y un sábado a las 3 de la mañana llamándome, cosas así no me gustan, porque yo después, directamente lo que yo te hago es, hablo con inspección y lo que hago es correrte. Entonces te hago un acta y te corro. Y la idea no es llegar a eso. Me ha pasado también de que, no sé, cualquier hora me mandaban mensajes que no tenían nada que ver, ¿no? Y eso también me pasó también con una alumna. Y no dentro del horario de trabajo mío. Yo trabajo, como yo les puse, 5:30 de la mañana, hasta las 11:30 me pueden entregar cosas. Yo. Voy a hacer una excepción con el tema de WhatsApp, ¿no? Si me preguntan algo, pero que sea relacionado a la materia.
Que quede claro eso, por favor. Después, o sea, en el grupo traten también de interactuar un poco. Y nada, eso sería todo, porque, bueno, me pasaron cosas que no tienen que pasar. Sí, Susana. Profesor, una consulta porque como se me cortaba el internet, ¿el trabajo se hace con las copias que usted dejó ahí mismo? Sí, con los dos PDF. Hace un rato yo había explicado, mirá, te lo vuelvo a presentar de nuevo. Ay, Los sí, por favor, porque se me PDF. cortó un poco. Sí, los PDF están acá, mirá. Vos entrás en el enlace que está en el Classroom, ¿no? Este, por ejemplo, es el segundo PDF. El segundo PDF es este, que son, a ver, no me dice la cantidad de páginas, pero sí, acá está. Bueno, son pocas páginas, parecen muchas, pero no. ¿Ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco páginas el segundo. ¿Ves? Yo vuelvo para atrás. Acá. Espérame. Ahí está. Acá está el segundo PDF. ¿Ves? Cinco páginas te acabo de mostrar, es haciendo clic acá, se te va a abrir. El primer PDF son creo que tres páginas o parece, y dice clic para descargar acá, las páginas de lectura. ¿Eh? Vas acá y son esta página, si quieren la leen, si no, no, y acá empieza. Entonces la comunicación filoantropológica son una, dos páginas nada más. ¿Cuántas páginas tienen que leer? Contándolas, siete páginas son. No son muchas. Bueno, acá está el proyecto de la asignatura, para el que quiere mirar más o menos de cómo está acá. Van acá tienen lengua y literatura 1, 2, 3, y como se le va a abrir esto. Bueno, acá está el proyecto pedagógico, todo. No está actualizado por el 2019, fue la última vez que fue presencial. Y acá está. Unidad 1, enredado, la naturaleza, lo creado, enigma, cultura, ¿no? Selleto, seisemiólogo. Bueno, todo eso está acá. La estrategia didáctica, la actividad docente, la actividad de ustedes. Evaluación no hay, por eso se pone punto. Acá aparecería el primer trabajo práctico. Así que bueno. A quien le interesa, mira ahí el proyecto. Voy a volver para atrás. Planificación de comunicación y medios. Hacen clic acá también. Acá pueden ver el ajuste del proyecto, ¿no? Es casi lo mismo que lo que acaban de ver, pero está un poco más chiquito. Lo tienen que ampliar sobre los feriados. Bueno, igual no nosotros, como estamos a distancia, no tenemos todo ese lío. Y bueno, acá está la actividad primera, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en Word, como le dije a la compañera, lo pueden hacer en Google Doc, por ejemplo, Google Doc es como el Word. Van acá, ¿no? Por ejemplo, al mail de ustedes y les muestro así, no queda alguna duda. Van acá, bajan por este lado. Y acá tienen documentos. Y acá ustedes escriben su documento, por ejemplo, en blanco. Acá tienen para escribir currículum, currículum cordial. Tienen varias cosas de Google que les sirve para hacer un folleto también. Hacen un documento en blanco, por ejemplo. Y qué sé yo. Agarran, por ejemplo, van a la página actividad 1. ¿No? Marcan todo esto. Copian, control C, y acá le dan control B o pegar, ¿no? Yo uso siempre control B. Y ahí está. Acá está todo y acá empiezan a responder abajo. Ponen respuesta, por ejemplo. Acá ustedes aparece documento, ¿no? Documento sin título.
Ustedes pueden poner actividad, clase, semana 1 y ponen su apellido y nombre. Ahí ya estaría guardado esto. Entonces, después ustedes acá ponen compartir, ¿no? Y acá podrían poner mi email, ¿no? Que es, por ejemplo, ricalderete@abc.gov.ar. ¿Se entiende? Y ahí ya me comparten la actividad resuelta por ustedes. No sé si usaron Google Doc. No, uy, se me guardó ahora. Pero bueno, eso sería hacerlo en Google Doc. Después sí, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer también, ¿no? Que yo acá lo tengo el Word abierto, ¿no? Actividad 1. Lo pueden hacer en Word, lo guardan como y después lo suben al Classroom. Acá ustedes me mandan ya directamente el trabajo, digamos, si lo hacen por Google Docs, me lo mandan ya directamente hecho. Sí, Susana, perdón, perdón que estaba hablando tanto. Y disculpe, profe, igual se lo podemos hacer en la carpeta y mandárselo así por el Por tema de Gmail y o el Classroom. el Classroom, sí. Ah, listo, listo. Sí, Yo no, no, pensé que no. sí o sí había que hacerlo por internet, a través de computador y pasárselo por Word. No, no, no. También lo pueden hacer en hoja de carpeta, sacarle foto. Si pueden comprarse una carpeta anillada, ¿no? De esta, mucho mejor, ¿no? Porque tienen más hoja, ¿no? Tienen más margen, ¿no? Para escribir, ¿no? Por ejemplo, estas carpetas creo que salen, ahora creo que se fueron algo de alrededor de 50 pesos o algo así. Pero ustedes sacan una foto sola, capaz, y ya tienen toda la actividad ahí. No tienen que estar gastando tanto en cuaderno o en hoja de carpeta. A mí no me molesta, o sea, el tipo de hoja. No, me lo pueden mandar en hoja cuadriculada, yo no tengo ningún problema. Una de las cosas, una de las condiciones que las actividades estén en lapicera, no en lápiz. Esa es otra de las cuestiones que me olvidé de remarcar. Ahora me acordé. Una porque tengo miopía, astigmatismo y los balances grises no agarro, y otra es porque ustedes tienen que tener un registro en la lapicera. Pues ya están terminando. Traten de respetar la sangría. La sangría es un pequeño espacio. Se empieza en mayúscula, ¿no? Se continúa en minúscula escribiendo. Punto y aparte. Empiezan con mayúscula de nuevo. Yo sé que es un re laburo, pero esas cosas también las tengo en cuenta. Así que bueno, cualquier cosa, otra pregunta que tengan, la que me quieran hacer, yo no tengo problema. Estoy acá para No, muchísimas contestar. gracias, profe. Gracias. No, de nada, su. María, Nada más que eso. Gracias. que salga todo bien el viernes, va a salir todo bien. Bueno, muchas gracias. Mi Nos vieja vemos. se operó hace poco de los ojos también. Así que es una operación rápida. Con láser, pero te queda un poco de dolor, dice mi hija, pero no es tanto. Bueno. Salís mirando, así que mi viejo también se Sí. operó de catarata a los dos ojos. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. Nos vemos. nada. Nati, ¿querés aportar algo, decir algo? Hola, profe. Quería saber los días de la materia que no escuché hoy. Los días, mira, lo que estoy haciendo, no anoté los días, los tengo por ahí anotado y no lo encuentro ahora. Pero la materia sí tiene día y horario, sí sería presencial. Pero como estamos en etapa virtual, la idea es flexibilizar los horarios. A ver, cuando puede la mayoría, por ejemplo, me dicen a las 7 de la tarde podemos la mayoría, sería mejor a las 8 para ustedes, Ah, ¿no? bueno. Entonces nos conectamos un martes o un miércoles, no sé, el día que ustedes puedan. Yo, la mayoría, el día de la materia de ustedes es los martes. Sí. El turno, los días y horario están en la descripción del WhatsApp, si no me equivoco. A ver, voy a ver.
Si es que no me lo pasé, porque capaz me pasé y me olvidé, pero tiene que estar ahí. Ah, se me tildó este teléfono, Dios. Me mandan tantas cosas todo el día, entonces, viste. Bueno, tenemos. Van a tocan info. Y acá dice. Desde el 11 del 10 de 2021 hasta el 31 del 12 de 2021, días y horario. Por Ah, bueno. ejemplo, y ahí tienen los días y horario de la materia. No, no sé si se verá, no creo que se vea, pero bueno. Ustedes se fijan ahí y ahí dice el número de SENS que tienen ustedes también. Bueno, El número de gracias. SENS es porque. Yo estoy tratando de unificar porque me pidieron que unifique también. Muy pocos profesores tomaron esta materia también. Entonces tengo como dos comisiones en casi en el mismo horario. Entonces también estoy arreglando ese tema de los horarios. Así que ahora dentro de un rato tengo que dar otra clase más de comunicación y medio. Pero bueno, yo les voy a mandar el enlace de esto grabado. Así ya lo tienen y bueno, cualquier duda me hablan. Cualquier cosa por WhatsApp, en el horario que yo dije ya. Y bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta, duda? Nair, Esteban Müller, Osuna, Matías. Ninguno, bueno. Listo, gente. Entonces dejamos por sentada esta clase porque ya me fui a casi 2 horas. Pensaba que lo iba a hacer en 1 hora y me fui. Así que bueno, gente. Bueno, listo, Nos vemos profe. la Muchas próxima y gracias por estoy subiendo todo. esta clase y bien se guarda. No, de nada, gracias a ustedes. Les Listo, agradezco mucho gracias. y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.